descubrí el poder de Claridge, una coloración permanente 0% amoníaco con Proactive Oils que nutre el cabello durante la coloración. Su fórmula sin amoníaco deja tu cabello brillante y sedoso luego de la coloración. Enriquecida con aceite de macadamia que hidrata el cabello reseco, le brinda resistencia y rellena la folícula capilar dejando un aspecto suave y sellado. Y aceite de almendras que nutre en profundidad, permitiendo que el cabello crezca fuerte y saludable. Gracias a su tratamiento post-coloración, nutre el cabello y sella el color. Un color excepcional, naturalmente luminoso, de larga duración. Claridge, 0% amoníaco. ¿Qué tono vas a elegir? Hola amigas y amigos del canal Escuela Hair Studio, bienvenidos a este vivo que estoy transmitiendo para el canal de YouTube de Escuela Hair Studio y también en Instagram para Hair Studio Distribuciones y Escuela Hair Studio. Tuve muchas consultas con respecto, que me consultaban lo que es la tintura sin amoníaco, qué características les puedo comentar sobre el uso. Bueno, lo vendo en el local, lo hemos usado en talleres, en cursos, y les quiero contar las propiedades de lo que es la tintura sin amoníaco y los beneficios que tienen. La tintura que les voy a presentar es de la marca Claridge, es una coloración, bueno, como lo dije al comienzo, libre de amoníaco y tiene muy buena lo que es cobertura de canas, me cubre bien las canas, también lo puedo usar para usar dentro de la misma tonalidad, si le quiero dar algún tono específico, no sea un marrón, sea un tono ceniza o el mismo tono, puedo oscurecer y también lo que se puede hacer es en mechas. Quiero hacer mechas, sea un estilo mechas con gorra, mechas con papel, estilo balayage. Y tenemos, les voy a mostrar, tenemos diferentes tonos donde podemos lograr el efecto de mecha usando una tintura que es 0% amoníaco y, como les comentaba al principio, tiene muy buena cobertura de canas. Sí es muy importante para que tengan en cuenta que no va a aclarar tonos. O sea que si yo tengo una base, por ejemplo un castaño claro y quisiera hacerme un 7, quiero pasar de un castaño claro a un 7 con la tintura tono sobre tono. Sin amoníaco no voy a llegar. Solamente ahí tengo que hacer un proceso técnico, una decoloración, que ahí ya les recomiendo hacerlo en la peluquería, y ahí sí puedo trabajar con la tintura sin amoníaco, ya que como tiene una emulsión que no tiene muchos volúmenes de oxigenada, entonces no me va a dar la fuerza necesaria para aclararme ese fondo. Por eso hay que decolorar. Y en lo que es canas, sí, yo tengo 100% de canas. Si me quiero hacer cualquiera de estos tonos, me va a cubrir. Y también lo que puedo hacer es combinar. O sea que ustedes pueden combinar, mezclar dentro de las tonalidades y no van a tener ningún tipo de problema. El kit, ¿qué es lo que me trae? Me trae lo que es la tintura. Viene con la emulsión reveladora. Y me trae un emoliente que es a base de aceite de macadamia, y lo que va a lograr es nutrir el cabello, me rejuvenece el cabello, tiene muchas propiedades. Lo mismo también en lo que es el post de lo que es la coloración a base de aceite de almendra, que tiene un montón de nutrientes para tener un pelo súper sedoso. En la preparación se va a aplicar toda la tintura, depende del largo. Eso es muy importante porque si tengo mucho cabello voy a usar dos tinturas la primera vez y después sí voy a usar una sola vez. Pero algo que no me quiero olvidar, que antes, que es muy importante, antes de hacer la coloración, lo que tenemos que hacer es saber si realmente somos alérgicos. Ustedes, lo que es muy importante, que tienen que saber que porque sea sin amoníaco no es para personas que son alérgicas, no. O sea, siempre es necesario, si ustedes nunca se hicieron algún trabajo de color, hacer lo que es una prueba de sensibilidad. En lo que es el producto, tiene un folleto donde me dice cómo hacerle esa prueba de sensibilidad. En este caso van a limpiar la zona que puede ser la zona del antebrazo o detrás de la oreja. Lo van a limpiar con un poquito de alcohol, van a preparar un poquito de tintura, un poquito de emulsión y lo van a aplicar. Lo van a dejar 30 minutos, lo enjuagan. Si al paso de las 24 horas no hubo ningún tipo de irritación, enrojecimiento, se pueden hacer el color. En caso que ven algún salpullido o algún enrojecimiento, no se lo pueden hacer. Eso es muy, muy importante. Y lo mismo que con las embarazadas, que siempre es muy importante, antes de hacer una coloración, así sea sin amoníaco, consultar con sus médicos. O sea, nunca vayan a hacer algo sin consultarlo. Algunos médicos le van a decir no hay problema, otros médicos le van a decir esperen que pasen 3 meses y ahí sí se pueden hacer la coloración. Yo, por ejemplo, en lo que es el local, tengo muchas clientas que están embarazadas y no pueden ir a la peluquería y quieren hacerse el color. Entonces, con autorización de su médico, se pueden hacer esta coloración, que no hay problema. Queda, al no tener amoníaco, mucho brillo, suavidad, sedosidad en el cabello. Y la parte que, bueno, que recién me pasé porque quería darle esta aclaración a ustedes, es que, bueno, una vez que ustedes eligen el color que mejor va a quedar para ustedes, van a preparar la tintura. Como les dije, si tengo un cabello a la altura de los hombros, voy a usar un pomo. Si ya tengo mucha cantidad, la primera vez tenemos que usar 2 pomos. Entonces, si es un cabello natural que nunca se hizo color, ya hicimos la prueba de sensibilidad y está todo bien, voy a preparar la tintura en la emulsión, y después que puse la tintura con la emulsión, voy a colocar lo que es el emoliente a base de aceite de macadamia. Lo voy a colocar y después voy a mezclar bien, y voy a empezar a aplicar la coloración con el cabello limpio y seco. No es conveniente lavárselo el mismo día, sino hacerlo un día anterior. O sea, primero, ustedes si piensan hacerse el color hoy, ya no. Si ya se lavaron el pelo, esperan hasta el próximo día y ahí se aplican el color. Primero aplicando la coloración de lo que es la zona de medios y puntas a 2 centímetros de la raíz. Van a dejar actuar unos 20 minutos y después van a colocar el resto de coloración en las raíces, y ahí van a dejar entre 10 a 15 minutos más. Pasado el tiempo de exposición, van a enjuagar, van a lavar muy suavemente y acá tienen lo que es el tratamiento de almendras, que bueno, tiene macadamia de almendras, y eso le va a ayudar a restaurar. Si llego a tener canas, el mismo procedimiento. O sea, que por más que fuera virgen, tengo algunas canitas, ese va a ser el procedimiento. Puntas y medios, y después lo que es la zona de la raíz. Ahora, si voy a hacer después el retoque, ¿cómo va a ser el retoque? Voy a preparar la coloración, pasar primero, perdón, en las raíces, dejando unos 20 minutos, y después voy a correr a puntas y dejo entre 15 a 20 minutos más, y ya puedo ir a enjuagar. Una recomendación muy importante es que si van a usar tonos muy oscuros, usar alguna crema protectora, toda en la zona de la frente, orejas, cuello. Puede ser alguna cera para el cabello, puede ser algo que sea aceitoso, o alguna crema. Entonces eso me va a proteger para no mancharme, porque si yo me voy a hacer tonos oscuros y lo voy a pasar sin tener mucho cuidado, después le va a costar muchísimo sacarse las manchas. Así que eso es muy importante a la hora de hacer el color, y obviamente usar guantes, que ya en el kit ya le viene a ustedes, ya le vienen los guantes para utilizar, pero hay detalles que siempre hay que tener en cuenta cuando vamos a hacer el color. Por supuesto, como les dije, tienen todo lo que es la folletería, o sea que es imposible fallar. Sí, algo muy importante, y como les decía al principio, es saber que esta coloración la podemos usar en cabellos que están muy resecos o que quiero dejarlo descansar de la coloración habitual. Entonces les va a dar a ustedes una suavidad increíble. Lo he visto en clientas que con el cabello muy fino, poroso, seco, que no encontraban la tintura ideal para su cabello, que me comentaban: mirá Martín, me queda reseco, ¿qué me recomendás? Son buenas las tinturas sin amoníaco. Y empezamos a usar en estas clientas esta tintura, y bueno, la verdad que ya son clientas fieles, porque si bien compran la tintura, van a la peluquería, se lo aplican en la peluquería y tienen el cabello sedoso por las propiedades que tiene este producto. Espero que, bueno, les sea de utilidad. Si quieren adquirir la línea, pueden entrar a la página hairstudiodistribuciones.com.ar. Pueden comprarla desde ahí o los espero en local que tengo en Santa Fe Capital, en Facundo Subiría 5507, donde van a encontrar todo lo que es la línea Claridge, no solamente en lo que es la coloración sin amoníaco, también viene la coloración con amoníaco, con muy poco contenido de amoníaco, con muchísimos colores, que también ya les voy a estar comentando, y lo que es la línea de shampoo, acondicionadores, nutriciones, ampollas. Tiene una línea muy buena para el cuidado capilar, o si usan alguna otra marca de coloración, usar un buen shampoo. Siempre les digo a mis clientas, usar una buena coloración, una buena marca de tintura, que tenga muy poco amoníaco, que me cuide la fibra capilar. Y después sí usar un buen shampoo, porque si usa una buena coloración, o los que van a la peluquería que usan una buena coloración y en su casa van a usar un shampoo muy fuerte, muy detersivo, o a lo mejor no le preguntan bien a su estilista, van a un supermercado, compran, no le asesoran bien y el cabello después me queda reseco. Entonces es muy importante siempre usar buenos productos para mantener bien el brillo, la sedosidad del cabello, y en los años que estoy usando la línea se los puedo recomendar porque lo veo en mis clientas, veo que me vienen a comprar el producto, que lo recomiendan, y bueno, yo creo que si bien internet nos ayuda un montón a la hora de vender, también lo que es el boca a boca, eso nunca va a dejar de existir. Y tanto seas vendedor de productos o que seas estilista, recomendar bien a los clientes de usar bien los productos, porque cada cabello, cada cabeza, depende de lo que tenga, si es un cabello graso, si es un cabello normal, es un cabello seco, con reflejos, con permanente, con alisado. Ver qué diagnóstico hacer y recomendar a nuestros clientes para que su cabello esté saludable, porque si se equivoca en elegir un producto que no es el adecuado, va a ser perjudicial para su cabello. Espero que, bueno, que les haya sido útil esta reseña, que no quería dejar de comentarles a ustedes sobre la línea de sin amoníaco de Claridge. Les agradezco por haber participado en este vivo. Me mandan muchos mensajes de diferentes partes de Argentina y también tengo seguidores de distintas partes del mundo. Les agradezco de corazón que siempre me den el apoyo. Voy a estar, como siempre, voy a seguir subiendo muchos videos para compartir con ustedes. Tengo mucha información nueva. Síganme en las redes, acuérdense. Bueno, suscríbanse al canal Escuela Hair Studio, activen la campanita. En el Instagram, Escuela Hair Studio, y en el de ventas, Hair Studio Distribuciones. Cualquier consulta, los espero. Y también en el blog, escuelahairstudio.com.ar, que todo este contenido también lo subo en la página web para que ustedes les pueda ser de utilidad. Como les digo siempre, muchas gracias y nos vemos en los próximos videos.